Buenos días, hoy es 17 de agosto, es martes. Soy Nuria Martínez, la presidenta del Consejo de la Ciudad. Señora secretaria, por favor, pasamos lista. ¿12 miembros presentes? ¿Tenemos quórum, señora presidente? Primer orden del business, aprobar las actas de 11 de agosto del 2021. Lo segundo, señor Blumenfield. ¿Resoluciones recomendadas para ser aprobadas? Señor presidente, hoy es martes, es hora para la salud, el saludo de la bandera. Señor Raman, por favor, nos lidera en juramento de la bandera. Yo juro, de los Estados Unidos de América y a la República por la que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertades y justicia para todos. Gracias, señora Roman. Señora secretaria, por favor, vamos a revisar la agenda. Señora presidenta, quisiera que todos los puntos inmediatamente se pasen. Sí, sin objeción, ese será el orden. Hay un pedido de postergar el 18 para 20, septiembre 21. También un pedido de mantener el 26 y el 27. Sin objeción, el 1 al 13 son para audiencia pública. Del 14 al 27 son puntos que ya se han hecho audiencia pública. El 28 al 38 no se han hecho todavía audiencias públicas. Hay una moción para el 30, el 26 y el 27. El 39 al 41 son puntos para cerrados y se necesitan 10 votos para su consideración. Ahora, ¿quieren llamar a alguno de estos? ¿Considerar especial? El señor Barnes. Sí, gracias, señora presidente. El número 17. Quisiera hacer una discusión acerca de este y el 26, 27. Sé que han sido. Yo también tendré algunas preguntas y respuestas acerca de esos. Una enmienda para la moción. Ah, perdón, un segundo. El número 38 se ha enmendado para seguir las siguientes instrucciones. Instruccionar al CIO y al CLE, que es al Comité de Desamparados, un pedido de 450 mil del Estado para conducir alcance, para asistir los homeless que no tienen albergue, residentes en el Consejo Distrito 3, dijo, que reporten. Con los costos para proveer MDT para todos los distritos. ¿Alguien lo secunda? Sí, el señor O'Farrell. ¿Algún otro señor Blumenfield? Sí, el 18 para propósitos de votar. ¿Qué dijo? Señor Ridley Thomas. Sí, señora presidenta. El 37, tengo una enmienda. Sí, por favor, si la puede leer. Aquí muevo que el Consejo adopte las recomendaciones del Departamento de la Ciudad Administrativa. El archivo 200121. Gracias, señora presidenta. ¿Tiene alguien que lo secunde, señor? Está secundado por la señora Rodríguez. ¿Algún otro punto que desean considerar especial? Veo ningún otro. Señora secretaria, ¿cuáles son los puntos disponibles para votar?
Oh, perdón, tenemos una enmienda, el 27. Sí, por favor, el señor de la Fiscalía puede leer la moción. Provee que el 27 sea enmienda para instruir al Departamento de Planeamiento con asistencia del jefe de administración, analista y otras vías para poder entrar en la clase media para ser incorporados en plan de hacer un rezoneamiento. Creo que usted lo representa y lo secunda el señor O'Farrell. ¿Algún otro desean llamar especial? Y si no, señora secretaria, ¿cuáles son los puntos que podemos votar? Podemos votar del 14 al 16 y el 19 al 25. Ok, vamos a abrir la lista para votar esos puntos. Cerramos, tabulamos, 13 sí, bueno, seguimos. Ahora, señora secretaria, ¿también podemos votar en aquellos los cerrados? Señor Kekorian, ¿quiere decir algo acerca de estos puntos? Gracias, señora presidenta. Cada uno de estos puntos es un acuerdo de rutina y ya ha sido considerado por el Comité de Financiamiento. Lo podemos ser considerados abiertamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a pasar lista ahora del 39 al 49. Gracias, presidenta. Para el 39, en el caso Mabash Tabam versus la ciudad de Los Ángeles, la recomendación es gastar hasta $137,500 dólares para hacer un acuerdo. Y Alana Santini contra la ciudad de Los Ángeles es gastar hasta $400,000 en arreglo de la causa. Y el 41, que es Francisco Huachac versus la ciudad de Los Ángeles, la recomendación es gastar hasta $750,000 en arreglo. Cerramos. 14 sí. Hacemos ahora comentarios públicos. Como indica en la agenda, los miembros del público que desean hacer comentarios públicos tienen que llamar al 669-254-5252 y usar el número de identificación 160-535-8466 y luego presionar la tecla numeral. Y una vez que le piden la identificación al participante, volver a apretar el numeral, y una vez lo dejan entrar, presionan la estrella 9 para pedir hablar. Cuando sea su momento de hablar, tienen que presionar estrella 6 para activar su sonido. Usen el número 160-535-8465-66. Presionen el numeral, presionen el numeral otra vez cuando se les pide la identificación del participante, y una vez que los dejan entrar, presionan la estrella 9 para pedir hablar. Cuando es su turno para hablar, les van a pedir que aprieten estrella 6. Cuando es su turno para hablar, por favor, digan cuáles son los puntos de la agenda de los que desea hablar, y tiene un minuto por cada punto, en total 3 minutos. Y si desea un minuto para comentario público general, por favor, hable de los puntos antes del comentario público general. Les vamos a avisar cuando se le acaba el tiempo. Cuando habla de los puntos de la agenda, tiene que estar en tema. Nuestro objetivo es tratar de tomar la mayoría de más llamados posibles, y si no está en temas o si no sabemos de lo que está hablando, va a recibir una advertencia de parte de la presidenta, y si no vuelve inmediatamente en el tema o se vuelve a desviar del tema, se les vamos a quitar el tiempo y que debemos avanzar con el siguiente llamado. Vamos a tomar 30 minutos para el comentario público y los puntos que están hablando, entonces del 1 al 13 y el 28 al 38. Una vez más, 1 al 13, 28 al 38 para los miembros del público que están llamando. Como dijo la señora secretaria, cuando es su turno, una voz automática le va a pedir que aprieten estrella 6 para activar su sonido, pero si no lo hace rápido, el personal del consejo le van a volver a decir, pero si no en ese punto aprieta inmediatamente la estrella 6, vamos a quitarle el resto del tiempo, va a tener que cedérselo y seguir avanzar con el siguiente. También, si están escuchando en el canal 35 otro aparato, por favor, bajen el volumen de esos otros aparatos inmediatamente cuando es su turno para hablar, porque hay una retroalimentación y un retraso en el tiempo entre la emisión en vivo y en
y en la emisión y va a producir mucha confusión entre estos aparatos, así que estamos listos para tomar los comentarios públicos, así que tomamos ahora el primer llamado. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Gracias. Eric Breman. Voy a hacer un Tiene un minuto para el comentario público. Primero hable de los temas. Gracias, Pablo. Estaba curioso del 38, porque lo que tenía era una enmienda que lo leyó Blumenfeld, reorganizando al CD3. Y esto era supuestamente para Krekorian, que era el distrito 2. Así me dio cierta ansiedad. Ahora, pues no tengo claro. Espero que lo clarifiquen. Pues es tan raro, tan sospechoso. También este arreglo del Santini, que lo pegaron a la noche. Actual ya votamos en ese, así que en lo de, si quiere puede hablar. Esto es, quiero dar las gracias a Puskayune Teleino por poner 50.000, pues, si alguien puede ayudar. Creo que tenemos que hacer algo más pequeño, esto es muy raro, pues debe ser manejado mejor. El 33, felicitaciones en la reactivación. Es siempre ven cuando dar un pequeño y pretendieron que no sabían lo que sucedía y luego reciben un correo electrónico de la comunidad que está en la esquina de Winston y Ventura. ¿Qué días del Harvard Western Junction? Donde era un pequeño cancha de golf accesible y ahora va a ser para los... Y esta monstruosidad en la esquina es un centro comercial protegido. Así que bienvenidos al nuevo mundo. No sabemos qué está pasando. Yo estoy a un milla de ahí. En cuanto a esto del zoning, quiero decir algo acerca del zoning. Veo que estamos buscando tener un contrato para cambiar el código de los zonings. ¿Pretendemos hacer claro para los votantes si no está claro para la gente? Realmente no veo que haya ninguna ventaja. Veo que están bloqueando la respuesta es todos los desarrollitos que les están pagando para que estén ahí. Nos llevaron mucho más año que otras ciudades para tener algún y ahora tenemos un déficit. ¿Puede pasar ahora al general si lo desea? Sí, ahora ¿por qué está cancelada la reunión del 20? ¿Por qué están cancelando todas estas reuniones? Realmente no pueden ser su trabajen. Ustedes, los supervisores, están hasta el 31 de agosto, no tienen nada que hacer. ¿Qué estupidez es esta? ¿Quién cree que son? Gracias, señor Preven. Buenos días.
son del Centro de Mujeres del Downtown. Estoy pidiendo el apoyo del 37 para el DW. En localizado en el norte 5050. Esto es un proyecto de Skid Row, el 5050 Back Avenue, el distrito. El 5050 va a traer al norte de Hollywood 32 unidades críticas para sobrevivientes de la violencia doméstica. Este es el gran problema de las mujeres. Solo hay 1000 albergues dedicados para estas mujeres. Así que la mitad de las mujeres que son desamparadas han reportado que problemas con violencia doméstica. Así que queremos darle gracias al señor Kerkorian por este proyecto. Así que podemos terminar con este problema de viviendas para más angelinos. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Quiero hablar en todos los que están disponibles y un comentario público general. Buenos días, señor Pablo. Pide disculpas a señora Audrey Martínez. Alguien la llamó gorda, no quiero decir la palabra. Usted dijo que alguien se merecía que venga a rescatarte, pero estos cobardes aquí no fueron a apoyar a la señora Audrey cuando le faltaron los respetos y fue arrastrada por la policía hoy. This is Roman. Este es el. Votaron para. Yo voto por ustedes. Ese es el sistema del Consejo de la Ciudad y esa es una de las razones por qué tenemos 60.000 desamparados en la calle. No tengo todas las respuestas, pero esta no es. La fuerza de trabajo en las coaliciones. Esto es una manera de mandar más dinero en estas organizaciones de títeres, Ridley Thomas, que el 32 Buscaino, 30.000 award. Cuando usted en su campaña está golpeando a las personas, por supuesto, el EPD es necesario. Es necesario, no estoy diciendo que no lo sea. Honro a los policías honestos, pero no necesitamos a los asesinos. No estamos el sistema de asesinos o los chupadores de sangre de 3 billones de lonas de dólares que se chupan de este país, en esta ciudad. No necesitamos eso, busca y no. Se preguntan por qué alguien tiene dinero para quitar cuando tenemos los representantes que están tratando de tomar el departamento de desempleo de la gente negra y ustedes ahí permitiéndolo y dándoles dinero. Un chico con su cabeza redonda, Dawson, Kerkorian, en el 37. ¿Puede hacer ahora su comentario general si lo desea? Bien, gracias. Mejor que los 300.000 que estamos gastando en HHS, que ustedes robaron para sus desarrollistas. Todas sus campañas son financiadas, pero la gente no recibe nada. El jueves, Roman,
Van a quitar el centro cultural de los negros. ¿Es esa su idea? Si usted se volvió parte del problema, si quiere ser parte del problema, mantenga su nombre. Han desalojado miles de personas, desalojando a la gente negra del centro cultural. Esta es la manera del Citywide. Y gracias, gracias. Diga su nombre y los puntos que desea hablar. Soy Jennifer Coronado y este es mi comentario público general. Seguro tiene un minuto, por favor, comience. Soy la directora de... Estoy aquí para cómo participar en esta causa. Es un cuerpo de dos miembros con respecto. Este miércoles a las 6:30 pueden ver el link. Pueden hacer también comentarios electrónicamente en un formulario de Google. Todos vengan y únanse. Así que una actualización será seguida. Nos pueden encontrar en East District LSG. Si tienen alguna pregunta, mándenme una correo electrónico a jennifer.coronado@yahoo.com. Gracias. Diga su nombre y los puntos de los que desea hablar. Buen día, idiotas. Quiero hablar de todos los puntos y hacer un comentario público general. Tiene 2 minutos para los comentarios. Por favor, empiece y manténgase en tema, por favor. Con respecto a todos los puntos, quiero informarle que cuando los negros tienen que aprender de detener la corrupción y robar el dinero, sí. Vacunaron cientos de miles de millones de personas. ¿Por qué entonces siguen cerrando, morón, estúpidos? Piensan que somos retardados. Los retardados son... Hay un ruido que... No se escucha nada. Quiero hacer mi comentario general con respecto a mami. La que está sentada ahí, porque LSD se olvidaron. No quieren. Está insultando. Encima de esto, quiero volver a la escuela. Yo también, mami. Quiero ser un abogado. ¿Cómo está insultando? Y. Además, no es genial que Ridley Thomas no quiere ser el alcalde. Genial. Además de esto, Tom Tom, me gusta escuchar buenas noticias como estas. Ustedes, motherfuckers corruptos de nuestro gobierno local, váyanse al infierno. Te amo, mamá. El siguiente. Por favor, digan su nombre y los puntos de los que desea hablar. Mi nombre es Dan, es un comentario público general. Con respecto a la moción del 11 de... Con respecto a la vacunación, quiero dar las gracias al señor Lee por hablar públicamente en contra de esta moción y espero que cuando tengan que votar, voten no. Escuché
Eso es una forma optimística de pensar, pero está completamente equivocada. Nosotros somos la mayoría. Sí. Desean evitar el ataque perpetuado por la histeria de COVID. Con respecto a las declaraciones, que todos están o están siguiendo la propaganda de nuestra prensa corporativa. De cualquier manera, todos aquellos que están escuchando han estado de acuerdo y se han unirse a la lucha contra los etnocráticos fascistas. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Quiero hablar de comentario general público. Por favor, tiene un minuto. Buenas, es en junio del 2021, Los Ángeles City Council y el alcalde de Garcetti pasó el presupuesto 2021, que aumentó el presupuesto del EPD, dándoles casi, señor Barnum Rom, presentaron una enmienda para divertir. Parte de ese dinero para reimaginar la seguridad pública, eliminando esto. Esa moción se reenviaron al Comité de Finanzas y no hay ninguna seña de Corcoran que lo hayan puesto en la agenda. Cancelenme, que Corcoran estoy demandando que use su poder para esta agenda de Bonnie para que enmiendan el presupuesto 2020. 21 y 21, y diversificar, reinvertir en nuestra comunidad. Cuando los constituyentes les preguntan qué desean ver, quiero hacer un comentario público general, por favor. Quiero hablar del 17. Pues están tratando de prohibir cualquier linternas o cualquier cosa que ilumina en las protestas. Así que tienen el coraje de decir flashlight realmente. Linternas, y tienen que cambiar el código municipal. Es una vergüenza. Por supuesto, está hecho por Mónica de Joe Bucket, que ayer uno de sus personales asaltó a una mujer, y es la segunda que hace esta rata. Es la segunda vez que este Little Brown que la de una se friqueó. El Joe Bucket le gusta hablar de responsabilidad para la gente desamparada, y qué tal responsabilidad de su propio personal. Por favor, diga su número de los puntos que desea hablar. Quiero hablar de 25 y 20, 26 y 27. Okay, gracias. Tengo la oportunidad de que el pueblo habla muy. El sonido está mal, voy a tratar de ajustarlo y regreso.
Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Si quiere hablar un comentario público general, si tiene un minuto, por favor, comience. Gracias. El número 17, quiero hacer un comentario de que es una locura haciendo una ley que realmente captura los linternas y celulares que pueden contener una linterna. Esto realmente es, no hay nadie que pueda hacer, cualquiera de ustedes hablando cómo esta ley es en reenforza a las supremacías blancas. En mi comentario público general, quiero hablar del contrato de Kevin de León. Este contrato es absolutamente una otra locura. Cualquiera de este programa de contratistas puede ser suspendido por el secretario de Estado de California. Es algo misterioso que... Gracias, señor Cohen. Diga su nombre, el punto que desea hablar. Si quieres un comentario público, por favor, comience. Gracias, miembro del consejo. Creo que va a ser muy pronto aquí el 2000. No quiero que los corruptos busquen, por lo menos está ahí tratando de mostrarnos lo que puede ofrecer, pero señor Thomas, cualquiera de ustedes que cree que puede ser el representante que nos va a representar, algunos no les puede ser que no quieran escuchar de ustedes. Quiero ver el mejor 2008 y el resto, y quiero que el resto del mundo lo vea y diga, eso es lo mejor, no lo más políticamente correcto. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Sí, mi nombre es Rachel Menchi. Quiero hablar del punto 26 y 27. No están abiertos como un punto, pero les vamos a dar un minuto para un comentario público general y pueden hablar. Gracias. Mi nombre es Massi Menchi y creemos que los derechos humanos y creemos que el zoning y que es, quisiera pedir... esta crisis tenemos que actuar urgentemente. Tenemos que asegurarnos que invertimos en las donde más lo necesitan y que estas áreas que no han sido vacunadas, creemos que reedificar y hacer más casas asequibles en las áreas que necesitan más oportunidades y también enfocarse más en las viviendas para la familia. Esperamos que el consejo se aseguren que van a proteger a las comunidades de color. Gracias. Gracias.
Quiero en comentario público general, el 17 no está abierto, pero puede hablar acerca del 17 en el comentario público. Le damos un minuto. Ese es Finchenstein del Consejo de del Pueblo, y creo que es un chiste. Estamos hablando de esta ley de que quieren prohibir las linternas. No aparecieron así el sábado cuando les dieron 3 billones de dólares al año y no detuvieron que suceden estas peleas. John Buscaines, esto es una vergüenza. ¿Qué pasa? Brainmer, manténgalo bajo control. Este Brainmer es un miembro pago de su personal e insultó a un activista. Y en sus récords ha sido muy agresivo y hostil. ¿Esto es algo que ser para usted, Buscaina? Gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Quiero hablar del punto 26 y 27, pero podemos hacer un comentario público si es así. El orden, si le damos un minuto, por favor, empiece si de parte de Pata, el pueblo asistiendo a los desamparados. Quiero dar las gracias al señor Martínez y Cedillos, como también el personal de planning por su de planeamiento por su dedicación en buscar soluciones. Todos Esta es la peor escasez de viviendas y estamos muy felices de ver que están creando más viviendas asequibles. Urgimos al Consejo que expanden estas mejorías para tener más oportunidades y asegurarse Diga su nombre y los puntos que desea hablar. Sí, primero, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Cintia Brandt y esto es un comentario público general. Seguro tiene un minuto. El showroom de CDC han admitido que los individuos vacunados pueden pasar el COVID, a pesar que les dicen que no sean testeados. Se están juntando en los conciertos, en los aviones, ha mostrado que pueden pasar el virus. La libertad. Realmente esto no va a parar la expansión. Algunos de los ciudadanos de segunda clase es que se enfermaron de COVID y ahora tienen la prioridad y pueden vacunar. Esto puede producir miocarditis y también se va a necesitar cualquier booster en el futuro. Esta aprobación de aquellos que están vacunados pues, quieren perder su libertad. Gracias. Diga su nombre de los puntos que desea hablar. Si mi nombre es Ted, quiero hacer un comentario público. Si miembros del Consejo hablo del 2021-22, por supuesto que pasaron usted y el alcalde Garcetti dándole 3,1 billones de dólares que Corian. Yo estoy demandando de que en su agenda consideren la moción de Ramen y de Bonin
para divertir 18 millones de dólares del LPD y reinvertir en la comunidad. Con sus constituyentes le preguntaron qué querrían en un budget. Todos dijeron programas de educación, no manejo de crisis, no por las fuerzas de la ley, y también reinvertir la seguridad de la comunidad. Ya saben que el LPD tiene billones de financiamientos, y así que usen sus gracias. Esta es la última persona, así que hemos cumplido el comentario público, señora presidenta. Señora secretaria, vamos a votar los siguientes puntos. Del 1 al 12 y el 28 al 36, por favor, abrimos la votación. Ahora está cerrado los audiencias del 1 al 12 y la tubulación va a ser en Romero Street el 18 de agosto, 4393. El passcode es PROP 218. Los anuncios públicos y la consideración de las finanzas va a ser el martes 14 de septiembre del 2021. Ok, abrimos ahora la lista y la cerramos y tabulamos. 14, sí. Bien, ahora vamos a movernos ahora para el 17, que fue llamado especial por el señor Bonin. Señor Bonin. El 17. Llamo este especial para hacer un par de comentarios. Cuando este punto estaba en el comité, fue un señor Rastasen, va a votar no, y yo me voy a unir a esto. Como muchos de ustedes, yo he ido a muchas demostraciones y protestas de las que puedo contar, ya sea de trabajo, en San Pedro, o la marcha de mujeres que fue en enero, en varios años cuando había sido elegido Donald Trump, y todas las demostraciones que parecieran que todas las noches después. Si tengo este iPhone, cuando estaba en algunos de sus eventos, eso sería un quebrantamiento de la enmienda, porque esto tiene un linterna. Y yo puede ser más clumsy, pero no puedo no prender esto sin activar ese, se llama stroke, el tipo de luz que es como cada linterna tiene esta función, casi todos los celulares tienen esta función. Tenemos el riesgo de tener una enmienda de este tipo que le da a las policías otro pretexto para el ejército. Y eso me preocupa, la verdad. Escuché la otra parte. Creo que lo que es preocupante es que el señor Krastasen, generalmente se alinea conmigo, tiene más peso, así que voy a votar que no esto. Señor Buscaino, gracias. Estoy feliz de apoyar y levantarme en el apoyo de este punto. Colegas, por favor, voten sí este punto. No creo que la falta de caracterización de enmendar esto. Estamos aquí para proteger a todos en estas rallies de libertad del discurso, de la palabra. Estas enmiendas no apunta a la gente increíble como señor Bonin o Krastasen, que siguen y cuidan las. Esto es para los anarquistas que vienen a nuestra ciudad y protestan y causan y usan estas luces contra nuestros policías que están tratando de proteger el derecho a la primera enmienda.
Gracias, señora presidente. Quiero dar las gracias. Y que tuvimos una conversación directa con un representante de la policía y le dije, muchas mujeres, pero llevan para protección, llevan una linterna, si usan transportación pública y van a una marcha y tienen su linterna, van a estar en quebrantamiento de la ley. Los oficiales me dijeron, eso no es lo que queremos, queremos los que lo usan. Ok, estoy de acuerdo, eso es lo que tiene que decir la ley entonces, y eso no es lo que dice. Creo que cuando creemos situaciones donde gente todos los días inocentemente pueden estar en contacto con nuestros oficiales, hay que hacerlo de manera que estoy de acuerdo, necesitamos resolver estos problemas. Pero para hacer eso tenemos que hacer lo que es necesario. Yo voy a votar no y espero continuar esta discusión. Señora Rodríguez. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Señor Krastasen, estoy de acuerdo con usted. No deseamos una póliza que... Pero eso es lo que tenemos, la ordenanza que es más... La intención es proteger tanto a los protestantes como a los oficiales. Muchos han sido afectados por este tipo de entorno. Muchos, la mayoría... de los individuos de ahí que van ahí a tener una protesta pacífica, no van a tratar de lastimar a otros o inhibirla en ejercer sus derechos de la primera enmienda. Estamos tratando de que todos no queremos que... Así que espero que continuamos la conversación a medida de que comience, para ser más explícitos acerca de lo que estamos hablando en cuanto a estas luces. Aprecio la conversación y así es como conseguimos buenas pólizas. No podemos que permitir, pero que todo sea lindo y rosado, sino que vamos a tener ciertas dificultades, estas conversaciones difíciles. Aprecio el comentario, espero que esto realmente se refine de tal manera que nos permite proteger tanto al público y a los oficiales también. Señora Roman, señor Barnes, ¿me pueden escuchar? Sí, quiero hacer eco de señor Barnes y de Herstassen y decir que en el pasado, cuando discutimos cosas que fueran enviadas a la fiscalía, las instrucciones fueron tomadas muy seriamente, las instrucciones que proveyimos eran muy específicas. Quiero que hasta una bicicleta que está flasheando va a calificar con respecto a las... Con estas palabras que se han utilizado, quiero tenemos que enfocarnos, que nos aseguramos de que esto sea manera para los policías y que sea también seguro. No creo que esta versión cumple esto. Señor Bonin. Gracias, señora presidente. Gracias a todos por los comentarios. Quiero dar las gracias al señor Buscaina. Creo que hizo mi punto cuando él dijo esto no va a ser utilizado en contra de gente como yo o como el señor Herstassen, pero será utilizado para... Creo que hizo mi punto de cómo va a ser eso utilizado de una manera discriminatoria, de una manera selectiva, de una manera... Asumo que es una ofensa criminal hacer algo que... lastima a un oficial de la paz, es, imagino, interferir eso está
cubierto por otras leyes. Esto le da después la autoridad para aprender o con un pretexto citar a otros por una cantidad de razones, y podemos ver históricamente que esto sucede y tenemos que estar muy preocupados acerca de esto. Bueno, veo no hay otros miembros, así que vamos a votar. Nueve sí, cinco no. Pasamos al 18. Abrimos. Señor O'Farrell, ha pedido un voto separado, ¿no? Estoy haciendo esto. Vamos a, ahora sí a votar y cerramos. Tabulamos. 13 sí, 1 no. Vamos ahora a hacer los puntos 26, 27, estos dos puntos. Si quiere venir a... Voy a abrir esto y luego voy a pedirles que diga unas palabras y tome algunas palabras. Hemos estado batallando con el problema de los desamparados y estamos tratando de poner casas sobre las el pueblo. Estas emociones son de acuerdo a las situaciones que vemos todos los días en nuestras calles. Es una de las causas de por qué la gente está durmiendo en las calles. Es la crisis que tenemos de las viviendas por décadas. Los Ángeles y los alrededores y todo el estado ha fallado en construir suficientes casas para servir a nuestra población, y el mayor impacto ha sido en las familias trabajadoras que le han estado subiendo las rentas y también el desplazamiento. Y para algunos de los más desamparados, más vulnerables, esta crisis es el resultado de algo sistémico. Por décadas, Los Ángeles, como muchas otras ciudades, han sufrido bajo las pólizas racistas de redlining. Esto ha llevado a falta de inversiones, y esto le ha negado a las generaciones de familias negras y marrones a que puedan ser dueños de casas. Estas comunidades también se han vuelto la tierra donde, por la facilidad que nadie más, que las casas, por ejemplo, donde yo crecí, al norte del Valle de San Fernando, que está lleno de freeways y landfills y power plants. Y al mismo tiempo, los vecindarios ricos demandan su población. El resultado ha sido que hemos creado un sistema de planeamiento que crea demasiados lobbies. Tenemos oportunidad hoy de reformar este sistema, y esto va a ser más fácil de ampliar las viviendas en la ciudad. Esto es que pedimos que nuestros asociados sean parte de la solución. Lo que me hace que genial Los Ángeles es su diversificación, no solo con respecto a la gente, pero también los vecindarios. Desde las áreas hasta las calles en San Fernando Valley, cada bolsillo de nuestra ciudad es muy especial. Estamos seguros que vamos a poder realmente respetar el carácter de nuestros vecinos y la comunidad. Tenemos que comprometernos, tenemos que asegurar que esto lo hacemos para todos los que viven aquí. Les urjo a todos que voten sí a estas dos mociones para reformar nuestra ciudad de Redlands. Sé que muchos miembros tienen preguntas. Gracias, señora presidenta Martínez y miembros del consejo. No quiero sacarle peso al poder de sus palabras, que han sido muy poderosas. Realmente describen muy bien cómo llegamos a donde estamos hoy. Si no me pueden escuchar, quiero asegurarle a la presidenta Martínez, por no voy a ser
Voy a ser breve, pues no quiero quitar poder a sus palabras. Has hecho una excelente descripción explicando por qué estamos donde estamos hoy como la ciudad, como ciudad, en términos de cómo estamos. Esta es una oportunidad que tenemos que tomar para cambiar el curso. Muchas gracias por esas palabras. Y ahora quiero pasarle de las pólizas de viviendas y luego voy a estar abierto a preguntas. En cuanto, no sé si quiere decir algunas palabras antes de que empiece, Mal. Gracias, señor presidente y miembros. Gracias por esta oportunidad de hablar acerca de esto. Estoy entusiasmada por esto que tenemos frente a nosotros. Vamos a escuchar acerca de las viviendas mucho con el planeamiento de la ciudad. En moviéndonos a, se les han dado más de 2 millones en las en los planeamientos del estado de California hacia los gobiernos de las del sur de California para continuar recibir, que este año fue un año muy de mucho entusiasmo. Ahora vengo. Que el parte junto con los departamentos de viviendas. Luego tenemos nuestros programas de subsidio para replicar. En parte lo que estamos tratando de hacer es expandir y proteger esos programas mientras que tratamos de balancear la producción, la protección, mantener lo que tenemos y expandirlo aún más. Así que queremos compartir nuestras recomendaciones y quiero pasárselo ahora a... Buenos días, Matt Trasley de City Planning. No estoy segura si debo compartir... feliz de compartir, si eso, no sé si funcionara. Hemos pedido reportar de el distribución equitativa de las casas asequibles. Brevemente, quería dar un repaso de la producción de las viviendas asequibles. Una gran aumento de todos los casas asequibles. Esta es la distribución. En los últimos 10 años, todos tenemos que están muy centralizados en áreas de la ciudad que tienen zoning para multifamilias y es algo inequal, un patrón que emerge cuando vemos. Lo hemos separado por los distritos, muchos con varias miles de
Algunos con muy, algunos tienen muy pocas casas asequibles, otros tienen muchos. También los separamos de acuerdo a las áreas de oportunidades, que es un nuevo concepto. Tienen buen... hemos descubierto que la mayoría de las viviendas asequibles no han sido creadas en estas áreas. Hemos identificado ciertas barreras. Estamos viendo el zoning en estas áreas. En las zonas de multifamilias que son más pobres tienen ese tipo de zonas. También vemos otros factores como la eficiencia y también los criterios de... voy a hacer algunas recomendaciones. Creo que no tenemos que hacer una gran discusión, pero ciertamente esto es una gran parte del elemento de viviendas que va a estar... Hay una gran oportunidad con el rezoneamiento que va a ser pedido dentro de 3 años para asegurarnos que esto es equitativo. Aprecio el feedback que hemos recibido. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero hacer un seguimiento. Hablamos de estos problemas de las casas asequibles. Tenemos... Esto es más... A largo plazo tenemos un elemento de estructura. Con esto estoy feliz de responder cualquier pregunta que puedan tener. Señor Caretz. No sé si tengo preguntas, tengo ciertas preocupaciones. No soy el mayor fan de TOC porque resulta en la demolición de las viviendas estables para aquellos que tienen bajos ingresos. Algunos de ellos pueden terminar en las calles, tragándose a las poblaciones desamparadas. No hicimos nada para rescatar a las personas que los han quitado, que han salido de sus... Y ya hablé de esto varias veces, pero nadie hasta ahora me ha dado una solución. Mi preocupación es que si esto se hace, vamos a hacer TOC en esteroides y hacemos más de lo que tenemos preocupaciones, vamos a terminar creando muchas casas lujosas, pero no vamos a crear las casas asequibles que es la intención de crear. Y vamos a hacer las comunidades más gentrified y necesitamos trabajo. Ciertamente podemos creo que tiene buena intención y sé que señor la enmienda del bond es importante, pues hace las preguntas que realmente queremos hacer, cómo asegurarnos que esto hace las cosas que esperamos que hagan, pero que no hagan las cosas negativas, que la verdad es lo que me preocupa. Ciertamente seguiré mirando esto con interés a medida que recibimos el reporte de vuelta. Y quisiera que seamos cuidadosos en atravesar este proceso. Quiero escuchar la discusión, pero puede ser que no vote por este punto. Señor Bonin. Gracias, señora presidente. Quiero pivotear la estructura de la discusión en donde hay áreas
que tienen que, áreas que tienen que tener casas asequibles. Yo quiero casas asequibles en mi distrito, quiero casas de bajo, quiero tener mucho más. Mi distrito no puede sobrevivir. En las últimas décadas, la comunidad afroamericana en Oakwood fueron gentrificados fuera de sus vecindarios, con gente que vino y compró cuádruples. Tenemos una pérdida de población en Venice. La comunidad de Oaxaca en West LA, que tiene una gran población de Oaxaca, estos están siendo desplazados cuando la gente viene y compran casas lujosas, así que estoy entusiasmado acerca de una conversación en la que hablemos de casas asequibles. Noto que la población en mi distrito ha crecido más, pero las viviendas es ridículamente caro y los que han vivido ahí por tres generaciones ya no pueden quedarse ahí. Necesitamos más casas. Le pido al señor Zedillo, por la inclusión, planeamiento, ya tiene algún, ha hecho ya algún trabajo y quiero preguntar cómo esto va a ser incorporado. He pedido al Departamento de Viviendas que explore inclusión de viviendas y el Departamento de Viviendas he pedido algunos financiamientos y creo que es necesario. ¿Cómo va a funcionar esto con el sistema que existe ahora? Tenemos un fee que requiere un compromiso. Estamos viendo que esto está teniendo el efecto de los desarrollistas de Market Rate. Estamos felices de ir aún más profundo y ver si tenemos. Otros conceptos en este reporte que habla de la preocupación del Council Member Bonin, inclusive. Asegurarnos que tenemos la mayor cantidad de viviendas asequibles. También voy a mencionar que estamos mirando diferentes áreas de marketing de la ciudad. Esto es algo que tenemos que mirar. Y tal vez hay más que podamos hacer. Y también reforzar nuestras pólizas de antidesplazamiento. Quiero asegurarme que estamos viendo unas pólizas redondeadas, maximizando las casas asequibles y reduciendo el desplazamiento. Y aprecio sus comentarios. Hay dos cosas que quiero subrayar y fuertemente ofrecer mi apoyo. Una es la idea de tener requerimientos inclusivos, no solamente incentivos. Tal vez no es la solución para toda la ciudad, pero yo quiero argumentar que esta es una solución para mi parte de la ciudad. Si tienen reglas iguales en toda la ciudad, no vas a tener en la parte de. Vas a tener más lujo. Lo que necesitamos en el West Side es un requerimiento de. Quisiera ver esto como un reporte. Me gustaría ver por lo menos un 20% con incentivos. Desesperadamente necesitamos esto. Mi otra pregunta es,
Cuando este punto estaba frente a nosotros, había otras cosas que se nos pidió como parte de este proceso. Hay otras emociones que hacen estos, que nos está pidiendo una emoción que veamos en cuanto al racismo del medio ambiente y requerimientos de infraestructura correspondiente. Si puedo dar una actualización en cuanto a dónde estamos con estas mociones. No sé si quieren hacer alguna actualización. Podemos, lo aprecio. Gracias. Gracias, señor Cedillo. Gracias, señora presidenta, por el 27. Apoyo la dirección en tener más asequibles, más casas asequibles en todos puntos muy excelentes. El señor Burning dijo, ¿no son estos también elementos de esos puntos son muy, sí, muchos de estos puntos son parte de nuestro análisis? Si por favor traiga el elemento de la vivienda a este cuerpo, señor Ridley Thomas. Gracias, señora presidencia. Quiero dar un comentario de cuán señor Gerastasen está haciendo grandes esfuerzos para asegurarse de que está alineado con las pólizas que tienen que ver con el tema de la equidad, y creo que es importante que actualicemos el elemento del housing, como ha sido comunicado. Este es el momento de hacerlo. Tenemos que estar a tiempo en tándem con equidad. Puede ser un roadmap viable para construir las viviendas que necesitamos. Necesitamos housing, viviendas ahora. Es relevante en estas discusiones las recomendaciones. Esto fue en discusión también. Hay una confianza interseccional aquí en cuanto. Tratando de que hacer estas cosas bien, hacerlo real, de una manera que eleve la calidad de vida para la gente de la ciudad. Quiero decir claramente que las viviendas es fundamentalmente importante. Respeto. Al final, todos tenemos que pensar ampliamente de cómo toda la ciudad se va a ser elevada, si tenemos que usar nuestros más imaginativamente, más creativamente para distribuir esto, con el énfasis en particular en esas grandes entornos de gran oportunidad, no para exacerbar la densidad o la gentrificación, pero esencialmente para movernos hacia la calidad de vida, prestando atención junto con los housings, que sabemos que es importante, viviendas, así que hablamos no solamente orientados en desarrollo
orientados para el tránsito, sino las comunidades están completamente conscientes de lo que esto significa. Si queremos pensar fuera de el, tenemos que reimaginar con el nivel de intensidad que a menudo no está asociado con los planes, sino que les pedimos que salgan de los confinamientos, que a menudo causa que seamos más pensadores que actores. Estamos pidiendo que actúen, que nos ayuden a hacer lo que tenemos que hacer para reimaginar el medio ambiente residencial, reimaginar lo que puede pasar si ponemos todo esto para el gran bien del pueblo. Señor O'Farrell, gracias, señora presidenta. Como dijo el señor Bertoni en Hollywood, en el distrito de entretenimientos, sabemos que de los 600 que están en el 32% de todos esos housing, como mencioné, más de 600.000 unidades son asequibles bajo ingresos o muy bajo ingresos. Los Hollywood tienen muchísimos en cuanto a la zona. Todos los puntos que mis colegas hicieron tienen mucho sentido. Realmente pueden aprender mucho de todo el modelo de Hollywood. Nada de esto pasa por sí mismo. Mi oficina siempre ha sido grandes creyentes de que hay que proteger lo que podamos con todas las capacidades, todas las ordenanzas que tenemos para hacerla. Aprobando lo que tenemos esta autoridad discreta de asegurarnos de que aumentamos el porcentaje de las casas asequibles. Así que les urjo a que consulten. Tal vez ya lo hicieron, pero hay algo que hay que decir con respecto a este si tenemos 32% asequibles, esto cambiaría la economía. Y realmente cumpliría muchísimos de nuestros objetivos para aquellos que están en el margen de, están tan cerca de ser desamparados, para que puedan tener casas, viviendas que tienen muy, para aquellos que tienen muy, muy bajo ingreso. Quiero decir simplemente que apoyo esto. Si consulten también con mi departamento, estamos felices de sentarnos con ustedes y ver cómo podemos colaborar para poder hacer esto. Y si vas a construir en Hollywood, será esto encontrado con oposición, salvo que incluyan mi requerimiento de producir unidades asequibles. Esta es mi sugerencia y tengo un sentimiento de que esta iniciativa va a llegar muy lejos y que hay muchos modelos que podemos ver. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, gracias por la discusión más importante que ha tenido lugar en la ciudad el día de hoy. Gracias a los directores y también gracias al presidente, señor Marquis Gerstassen, Mark Ridley Toman. Esta discusión es la más importante que está sucediendo en la ciudad, pues si no, esto no se... un segundo. Chiquitito. El otro, el 2012, tiene pinta y el precio está bueno.
que ustedes son. Porque toda la ciudad estaban participando de las mismas prácticas, participando con los desarrollistas, asegurándose de que esto suceda. Sé esto, pues mi distrito está al lado de usted y lo veo en Glacier Park, lo veo en Echo Park, lo veo en Beverly, lo veo en el corredor. Simplemente tenemos que hacer más de lo mismo de esto. La estrategia es zoning que sea inclusivo. Esperemos que sea voluntario, pero si no lo es, tendrá que ser mandatorio. Es lo que es. Simplemente, señora presidente, quiero hacer un punto que es importante. Tenemos que utilizar el elemento de para promover la incluyendo los programas de rezoneamiento. Al final del año tenemos que mostrar cómo vamos a proveer 450 mil unidades de viviendas y tenemos que mapearlo. No podemos dejar que esto sea azaroso para el mercado. Tenemos que ser intencionales, señor Riley Thomas. Tenemos que inclinarnos y decir, este es nuestro compromiso y solamente este compromiso nos va a permitir que se reconstruyan las viviendas a nuestro distrito. Y si no sucede, vayan a otro lado. Pues la población está creciendo en su distrito porque a la gente le encanta. Estamos viajando y no puedo decirles cuán increíble es la ciudad de Los Ángeles con nuestra temperatura, así como la locura que es. Es mejor que cualquier otro lugar. Uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Y uno de los mejor en cuanto al clima de el Venice y la zona oeste. Así que con todos los desafíos que tenemos, tenemos el lugar donde todos quisieran estar. No es un derecho desarrollar, es un privilegio, es una oportunidad. Y por lo tanto, si queremos quebrar este apartheid del zoning, tenemos que hacerlo intencionalmente y tenemos que hacer este compromiso hoy y hacer esto en nuestras pólizas para poder tener después la ciudad de Ángeles que deseamos. Les doy las gracias por su reporte, y yo muevo de que abracemos este reporte y esta moción. Y espero que viviendas estén todavía con nosotros. Hoy es el día en que estamos empezando el futuro de la ciudad. Gracias, señor De León. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero decirle las gracias a mis colegas por sus comentarios. Quiero hacer un reconocimiento a mi vecino del CD1, un miembro del consejo, Gil Cedillo. Es interesante porque hay una narrativa que el señor Cedillo no construye demasiadas casas asequibles en su distrito. Pero cuando ves los números, vas a ver que ha construido, es el que más ha construido, uno de los más grandes cantidades de la ciudad de Los Ángeles. Es increíble cómo algunos de los activistas, cómo realmente no se apoyan en los números reales, porque cuando ves los puntos de información, los espejos ahumados, qué es verdad y qué es un sticker del paragolpes del auto. Nosotros sabemos colectivamente que no es suficiente simplemente con respecto a los números para una póliza inclusiva. Sabemos que para muchas ciudades, San Francisco, San José, Pasadena, Santa Mónica, tienen un límite que es inclusivo. Nosotros no, nos encanta ser fancy, como extravagantes, que son tan complicados
elegantes que al final del día no producen lo que necesitamos. Tenemos 41.000 personas que viven en las calles el día de hoy. No se necesita un científico rocket para darse cuenta de esto. Ha sido controversial que muchas personas en el centro de Los Ángeles, específicamente CCA, estoy tratando de ver los resultados que deseamos y trabajar del resultado para atrás. ¿Cuáles son los resultados que queremos, inclusive la diversidad? Me gusta la kombucha y me gusta un bol de azaí, sabores adquiridos, pero no me gusta al punto de una familia que ha estado vivido ahí por generaciones, que han sido quitados, empujados fuera. Eso no me gusta, la verdad que no me gusta eso para nada. Y eso está pasando mucho en nuestra comunidad, tenemos que llamarlo por lo que es. La única manera como hacedores de pólizas alrededor de esta herradura de caballo es mi esperanza que el Departamento de Viviendas vuelva con un número muy ambicioso y que podamos ver cuál es ese límite y tener un voto, que tengamos un debate muy robusto, pero eso está bien. Necesitamos ese mínimo, ese límite mínimo. El señor dijo, necesitamos inclusividad. Dijo fuertemente y orgullosamente lo escuchamos. De señor Zedillo, queremos desarrollistas, queremos construcciones, queremos crecimiento, queremos eso en mi área. Yo puedo apoyarla, pues es un área que dice, puedes ir alto para arriba, pero hacerlo de manera que tenga sentido. Que creamos una ley que sirve, funciona para todos, no solo para algunos. La equidad también es importante, no hay dudas, y agradezco que trajiste esto a colación, pero tiene que ser un número que todos podamos y que podamos movernos hacia adelante para crear Los Ángeles que sea un reflejo de una gran diversidad y que no sea un predicamento basado en una guerra financiera, porque así como sabemos, lo que nos vende para algunos la vida es fácil, especialmente en el COVID-19. Sé que para muchos otros, un 50, 60% han sido, y ahora están agarrándose de un hilo. Que apenas pueden mantener un techo sobre su cabeza, así que cuando tenemos ese número, que tenga sentido, algo que podamos decirle a los votantes de la ciudad de Los Ángeles, decirle los escuchamos fuertemente y nos queremos asegurar que van a mantener un techo sobre su cabeza. Señor Kekorian. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. Creo que lo más importante es el punto que discutir. Tarde o temprano, creo que quiero agregar algo, un tema que no es muy sexy, pero es acerca del tiempo que tarda un desarrollo en ser completado. Por ejemplo, tenemos 1.000 unidades, 20% que son asequibles, podemos agregar 200 casas asequibles inmediatamente y no negar. La kombucha al señor de León, pues viene incluida. Pues hay 1.000 unidades, y no va a desplazar a nadie porque está construido en un estacionamiento. Y estos son los tipos de proyectos que deben ser apurados con una
velocidad de entrega para poder agregar más casas asequibles. Todo esto sin ningún tipo de desplazamiento o gentrificación. Lo que me gustaría pedirles es, no tienen que responder ahora, pero sí, me gustaría que nos devolvieran a nosotros con los recursos que ustedes creen que van a necesitar para que nuestras visiones y ambiciones puedan ser una realidad. Está bien tener objetivos, pero necesitamos personas con palas para que hagan que esto suceda. Esto solo puede suceder una vez que atravesamos el proceso burocrático. Y para ir más rápido, necesitamos recursos. Una de las cosas es que también es cuestión de tiempo y el hecho de que las personas pueden construir cosas más rápidas en Santa Clarita que en Los Ángeles afecta nuestra asequibilidad. Así que les voy a pedir primero sus comentarios iniciales. Esto es una curva. Pueden tener comentarios iniciales y luego hacer un análisis más fuerte para ver cuáles son los recursos que necesitamos para estos objetivos ambiciosos. Hay dos preguntas. Una es cuán complejos son nuestros códigos. El complejo del proceso es el complejo de las reglas. Las reglas deben ser lo más conciso posible. Y tenemos que ver esto en todos lados. Esos son los primeros iniciales puntos que tengo, pero estoy feliz de regresar y vamos a votar ahora el punto 26. Abrimos, cerramos, tabulamos. 14, sí. Vamos a votar el 27 como ha sido enmendado. Abrimos, cerramos. 13, sí, 1. Avancemos ahora al número 37, que ha sido enmendado. Vamos a votar. Abrimos, cerramos, tabulamos. 14, sí. 38, ¿cómo ha sido enmendado? Abrimos, cerramos, tabulamos. 14, sí. ¿Dónde estamos ahora, entonces? Tenemos mociones para posting y referral. Y serán posteados en el sitio de la City Clerk inmediatamente después de la reunión. Para suscribirse, para recibir copias de estas mociones en su correo, por favor, visiten clerkacity.org. Bien, miembros, ¿hay algún anuncio? ¿Alguien tiene algún anuncio? Señor Kekorian, ¿usted tiene un anuncio, no? Señor Cedilla, ¿tiene usted un anuncio? Sí, señora Presidente. Hoy ese es el cumpleaños de uno de los escritores y directores, actor de Los Ángeles, Richard Montoya, y él sigue en los pasos de su padre, que también es autor, José Montoya, que también él es del norte de California, del área de Sacramento, del área de San Francisco. Su familia eran pilares en el movimiento de los agricultores y se han mantenido. Richard Montoya con sus dos
Héctor Secuenza y Herbert Secuenza. Enrique Salinas. Tienen un grupo que se llama Clash de la Cultura. Vinieron en los 80 y se quedaron por nuestro gran clima. Y lideraron en Chicano Theater y también así que hoy es su cumpleaños y queremos que reciba ese reconocimiento. Ha estado en muchos lugares increíbles. Queremos desearle a Richard Muchocha. Gracias, señor. ¿Se ha dicho algún otro anuncio? No he visto ningún otro. Vamos a hacer ahora las emociones de despedida. Gracias, señora presidente. Quiero cerrar hoy en memoria del profesor emeritus de Cal State. Era un residente de Mar Vista y falleció hace unos meses a la edad de 80. Después de una gran lucha de cáncer de páncreas. Era la autora de 7 libros y 5 catálogos. Creció en Toronto, recibió un doctorado en UCLA, enseñó en muchos campuses en Los Ángeles y fue tiempo completo en Cal State antes que se retiró. Trabajó extensamente en la Nación Hopi. Su colección va a ser mantenida en el Museo Fowler de UCLA. Y adicionalmente de su trabajo escolástico, Sina era el autora de Nikele, un libro celebrando la diversidad. También ese sobrevivida por su hermana. Un montón de amigos, colegas, inclusive gracias, señor Bond, el señor Busca, en un segundo. Estábamos en la casa en una reunión con Rosalie, con la familia de Rosalie, cuando Lauren me mostró fotos de ella jugando con los animales de Rosalie. Nació el 17 de septiembre y vino a California cuando tenía 3 y fue precedida por Salvatore y Giuseppa después de que falleció. Tengo las mejores memorias de Rosalie en su casa. En muchas fiestas. Están nombrando todas las personas que lo han sobrevivido. Joseph, todos los familiares que han sobrevivido, vamos a extrañarte, te amamos, y Paul Salucis el segundo. Quiero cerrar en honor a un residente de San Pedro que fue muy educado, muy dedicado. Todos tenemos un tío Poli en nuestra vida. Un increíble individuo
que nació en Staten Island, en Nueva York, donde creció. Ganó 3 maestrías. Amó su familia, a sus animales, especialmente sus perros, un padre devoto, un hermano, tío, amigo. Era su hijo, era su gran orgullo, a quien amó y lo cuidó, y fue rodeada de sus hermanos, Christine, Roxanne, Michael Anthony. También era 10 sobrinas, sobrinos y otros incontables que lo conocían como Uncle Paul. Va a ser muy extrañado. Gracias, señora presidenta y miembros. Gracias, señor Buscaino. Señor Riley Thomas. Quisiera cerrar en la memoria de Sheila Memory. En American Samoa, cuando vino a California, fue a la escuela primaria en Bell y luego se movió en Carson. Tuvimos oportunidad de trabajar como un liaison también. Participaba en el grupo de Samoan de América, participaba como miembro de la comunidad, daban sus participación y sus insights desde la perspectiva de su querida comunidad. Le encantaba jugar al póker, especialmente con su familia. Nunca me incluía, pero sin embargo, sabía lo que hacía. Agradecemos por su compromiso, por su comunidad y sus servicios a nuestro país. Y extendemos nuestras profundas condolencias a su familia durante este tiempo de duelo. Que descanse en paz y en poder, señora presidenta. Gracias, señor. ¿Algún otro? Que tengan un buen día. Se cierra la sesión. The activists, what they did in the street translated into real activity, and they were y'all. They were, you know, they were y'all's age cohorts, right? The teenagers and the 20-something. And now I'm just feeling rejuvenated. I'm glad we had a chance to chat today. Yeah. Well, I am so thrilled that we had this opportunity too, and I want to also mention your most recent book, N*GGA Theory, the Story of Race, Language, and Social Justice. Definitely reading material.